Por regla general, nuestros gatos son criaturas muy robustas que no se despistan fácilmente y que, en el mejor de los casos, gozan de buena salud hasta la vejez. Sin embargo, ningún gato está a salvo de las enfermedades y las urgencias agudas. En ese caso, cada segundo cuenta y ni siquiera basta con ir al veterinario, porque entonces hay que ir a la clínica veterinaria. En el siguiente video podrás descubrir cuándo es este el caso. Número 1. Intoxicación. A los gatos les gusta comer cosas. Por desgracia, no siempre son buenos para su salud. Entre ellas se encuentran las plantas venenosas y las frutas y verduras intolerables. Si tu gato es un gato de exterior, hay otros peligros que acechan en el exterior, como los cebos envenenados o los pesticidas que se han rociado en las plantas. Si tu gato ha comido este tipo de cosas y se ha intoxicado, la clínica veterinaria es imprescindible. Lo ideal es anunciar la visita con antelación y, si es posible, llevar a la clínica el objeto sospechoso de haber provocado la intoxicación. ¿Cómo reconocer una intoxicación? Tu gato vomita, respira superficialmente, está débil y sus mucosas están casi negras. En tal caso, cada segundo cuenta realmente y el hospital veterinario es el lugar adecuado para acudir, ya que tu gato estará bajo observación las 24 horas del día y podrá ser atendido en consecuencia. Número 2. Insuficiencia renal aguda. Los gatos mayores y algunos gatos de raza pueden ser propensos a desarrollar enfermedades renales, lo que en las primeras fases puede compensarse con medicación y una dieta adecuada, por desgracia no es tan fácil de controlar a largo plazo. La diálisis suele formar parte de la vida cotidiana del gato y de la tuya. Por cierto, ¿puedes reconocer una enfermedad renal cuando tu gato bebe más? Tiene un pelaje opaco, está aletargado y también pierde peso. Si sospechas que esta enfermedad ha empeorado rápidamente y se ha agudizado, es el momento de llevar a tu gato a una clínica veterinaria para prevenir la insuficiencia renal. La ventaja de una clínica de este tipo es que cuenta con personal las 24 horas del día, incluso los fines de semana y los días festivos, de modo que en caso de emergencia siempre habrá personal especializado para atender a tu gato. Número 3. Bronquitis. Ahora bien, puedes pensar que la bronquitis en sí misma no es nada dramática y que puede tratarse fácilmente con antibióticos. De hecho, existen diferentes factores desencadenantes de la bronquitis en los gatos. Puede ser causada no solo por bacterias, sino también por virus o mohos. A menudo, tu gato puede estar sufriendo ya una forma leve de asma, que también puede provocar la constricción de los bronquios y del tejido pulmonar. El resultado es que tu gato tiene una dificultad extrema para respirar. Las consecuencias de estas dificultades respiratorias son el estrés extremo, la respiración muy superficial y el pánico. A diferencia de la intoxicación, no puedes reconocer la bronquitis por las membranas mucosas, ya que éstas suelen permanecer rosadas. Los primeros signos de la bronquitis pueden ser el aumento de los estornudos y la tos, y no es raro que la respiración se acelere. Si sospechas que tu gato sufre una bronquitis grave, acude inmediatamente a la clínica veterinaria y no desvíes la atención del veterinario. Tu gato puede necesitar no solo una observación general, sino también una caja de oxígeno y la medicación adecuada. Número 4. Lesiones internas. Las lesiones internas no surgen de la nada. Suelen ir precedidos de una caída desde una altura, en la que el gato ha aterrizado torpemente y quizá ha caído sobre un objeto. Los gatos sufren entonces dolor, pero no lo muestran inmediatamente. De hecho, nuestros gatos a menudo tienden a suprimir y ocultar el dolor hasta que se ha vuelto realmente insoportable. Sin embargo, todavía puedes reconocerlo. Puedes saber si tu gato tiene dolor por la forma en que se esfuerza cuando intentas cogerlo o reacciona de forma sensible al ser tocado. También puedes reconocer las lesiones internas por las membranas mucosas. Estos no son casi negros, como en la intoxicación, sino al contrario, casi blancos. La razón es la pérdida de sangre interna, que también puede expresarse en heces con sangre. También en este caso, cada segundo cuenta, y el camino debe conducir directamente al hospital veterinario más cercano. Número 5. Picadura de insecto. Un encuentro con una abeja, avispa u otro insecto puede afectar tanto a los gatos de exterior como a los de interior, ya que estos objetos voladores pueden introducirse rápidamente en tus propias cuatro paredes.
Muchos gatos encuentran los insectos extremadamente interesantes y quieren jugar con ellos, sin saber que el insecto tiene un aguijón, y en caso de duda, no dudarán en utilizarlo. Una picadura de abeja o avispa no siempre es dramática. Sin embargo, si tu gato se ha tragado el insecto y le ha picado, se producirá una inflamación de las mucosas y una constricción de los órganos respiratorios. Una picadura en la sensible nariz de los gatos también puede provocar una inflamación y una alteración de la respiración. Este escenario de horror puede verse agravado por un shock anafiláctico, la reacción alérgica de tu gato a la picadura del insecto, que conduce casi inmediatamente a la rigidez y al colapso circulatorio. Como puedes ver, las picaduras de insectos pueden ser mortales. Así que si tu gato sufre una picadura en un lugar inoportuno o tiene una reacción alérgica, llévalo a una clínica veterinaria sin dudarlo. Número 6. Lesiones externas. Las lesiones externas son graves y requieren un viaje al hospital veterinario más cercano si son de cierto tamaño, particularmente profundas si el gato está perdiendo mucha sangre. Las heridas abiertas son más comunes en los gatos de exterior cuando se han peleado con otros animales o se han enganchado a las vallas. Por ejemplo, independientemente del hecho de que existe un enorme riesgo de infección, la pérdida de sangre es la parte más peligrosa de dicha lesión. Intenta vendar la herida lo mejor posible con un vendaje de presión y dirígete inmediatamente a la clínica veterinaria más cercana. Si la clínica está demasiado lejos, puede ser una buena idea ir al veterinario primero. Allí podrán prestarle los primeros auxilios y preparar a tu gato para un transporte seguro si es necesario. Número 7. Fractura de hueso. Las fracturas de huesos, al igual que las lesiones internas, suelen producirse como resultado de una caída y no siempre son inmediatamente evidentes. Sin embargo, te darás cuenta con relativa rapidez de que algo va mal con tu gato, porque normalmente adoptará una postura de reposo en algún momento, solo podrá moverse con dificultad. En algunos casos, puede incluso llegar a quedarse completamente parado, dependiendo del hueso que se haya roto. En muchos casos, un veterinario puede ayudar en su consulta, pero a menudo tiene más sentido acudir a una clínica veterinaria para recibir tratamiento. Esto es debido, entre otras cosas, al servicio permanente de urgencias y a la existencia de mejores y mayores equipos en forma de máquinas de rayos X y similares. Número 8. Problemas cardíacos. Probablemente no hace falta decir que los problemas cardíacos son tan graves como los otros aspectos ya descritos. Al igual que los problemas renales, los problemas cardíacos felinos son una enfermedad gradual que empeora progresivamente con el tiempo y la edad. Los problemas cardíacos no suelen ser curables, por lo que, lamentablemente, puede ocurrir que tu gato tenga que ir a la clínica veterinaria con urgencia de un momento a otro. Una afección cardíaca aguda, que puede empeorar muy rápidamente, puede ser reconocida por la respiración del gato, que se vuelve más rápida y superficial y hace que tu gato jadee con la boca abierta, similar a la bronquitis mencionada anteriormente. Además, tu gato puede perder el conocimiento durante un breve periodo de tiempo. Esto significa que no hay tiempo que perder y que debes llevar a tu gato al hospital veterinario inmediatamente, para que pueda ser ayudado lo antes posible. Número 9. Ataque de epilepsia. No solo los humanos pueden sufrir epilepsia, sino también los gatos. Entre otras cosas, esto se manifiesta en forma de un comportamiento alterado, que también puede expresarse en alucinaciones. En este caso, el gato se muerde la cola y corre en círculos sin rumbo. Asimismo, el gato puede buscar cada vez más la proximidad del dueño, sufrir sacudidas incontroladas y perder el conocimiento. No se debe jugar con la epilepsia, ya que también puede provocar dificultades respiratorias y la obstrucción de las vías respiratorias. Si tu gato presenta alguno de los síntomas aquí mencionados, llévalo inmediatamente al hospital veterinario más cercano para que lo ayuden y lo examinen a fondo. No solo pueden ocurrirle lesiones físicas a tu gato. Vea nuestro video para descubrir qué puede causar daños emocionales a tu gato. Solo tienes que hacer clic en la imagen de la izquierda. ¿O quieres saber qué hacer si tu gato se rasca constantemente? Entonces, haz clic en la imagen de la derecha para descubrirlo en nuestro video.